En línea del Centro de Economía Política Argentina, del CEPA, a Juan Pablo Costa. Así que vamos a saludarlo. Costa, ¿cómo le va? Buen martes, buen mediodía. Para usted, Andrés Batistela lo saluda. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Ustedes, bueno, ayer publicaban un informe fresquito que tiene que ver con la nueva movilidad jubilatoria. Ustedes, me refiero al Centro de Economía Política Argentina y la fórmula que propone el Frente de Todos, comparado un poco con lo que pasó en los últimos 4 años. Cuéntenos un poquito, porque estamos en medio de esta discusión, ¿no? Si es mejor la actualización por inflación o si es mejor la que se propone ahora, Costa. Sí, es un debate interesante porque, a ver, se plantea que, te diría que es intuitivo, ¿no? La idea esta de que lo ideal es ajustar por la inflación. La realidad es que la propuesta que está planteando el gobierno es volver al esquema de movilidad jubilatoria que rigió desde el 2018 hasta el, perdón, 2008 hasta el 2017, que planteaba una actualización semestral de las jubilaciones en partes iguales por el aumento de la recaudación tributaria y por la evolución de los salarios. Bueno, ese esquema fue el que permitió que las jubilaciones aumenten más de un 35% en el periodo que señalé, 2008 hasta 2015. Luego, entre 2015 y 2017, no tanto producto de la recesión económica, de la caída del salario. Y a fines de 2017 ese esquema se modifica por la actualización por inflación, que no ha hecho más que hacer perder poder adquisitivo a los salarios. Solamente en 2 años, lo que es 2018, 2019, solo en 2 años se han perdido casi 20 puntos de poder adquisitivo. Ahora, en los años donde rigió esta fórmula, ¿sí? Fueron cerca de 7 años. Hubo 14 aumentos semestrales, cada uno de ellos, por eso. De esos 14, solamente dos de esos aumentos estuvieron un poco por debajo de la inflación. En los 12 restantes estuvieron por encima de la inflación. Entonces, una de las primeras cuestiones que observamos es que ajustar a los salarios por recaudación tributaria y por salarios, ajustar a las jubilaciones, quiero decir, por salarios y recaudación tributaria, lo que permite es que eventualmente, ante un contexto de crecimiento económico, los saberes jubilatorios crezcan por encima de la inflación, ¿sí? Cuando uno tiene un esquema de ajuste solamente por inflación, en el mejor de los casos le empata la inflación, y en realidad ni siquiera, porque habitualmente se ajusta con un periodo de rezago que hace que uno va siempre como por detrás de la inflación. Claro. ¿Qué es lo que ocurrió en estos 2 años? Fíjense, cuando tuvimos un esquema, que es el que rige hasta ahora, que se está planteando modificar, un esquema que actualizaba las jubilaciones fundamentalmente por inflación, aún así los jubilados han perdido casi 20 puntos de su ingreso. Claro, a ver, vamos a pasarlo en limpio y a ver si entendí bien, Costa. Excepto que sea un semestre o un año muy, muy, realmente muy malo, la fórmula anterior era superadora de cualquier índice inflacionario que hubiese en ese mismo periodo. Sí, exacto. En el caso ahí, ese que nombrás vos es una muy buena observación. En un contexto muy malo, o sea, hablamos de un contexto de una muy fuerte recesión, caída de la recaudación tributaria y una fuerte caída de los salarios, las jubilaciones también perderían, pero no es que pierdan en sí mismo por la fórmula, pierden porque es el contexto de caída para el conjunto de la economía, ¿sí? Claro. Otro de los problemas que tiene el ajuste por inflación es que justamente que es además también lo que ocurrió en estos últimos años, vos podés tener un contexto de fuerte caída de la recaudación tributaria producto de una recesión, caída de los salarios también y una fuerte inflación, una elevada inflación, y eso lo que te va a hacer también es un desajuste muy grande en términos de sustentabilidad de mediano y largo plazo del sistema previsional. O sea, vas a tener un si sistema previsional muy desfinanciado. Es lo que pasó. Ahora muchos dirán, bueno, pero las jubilaciones se pueden seguir pagando, sí, pero porque las está sosteniendo el Tesoro, el Estado Nacional. Y no tanto por los ingresos de la seguridad social, que es en el largo plazo es un problema, ¿no? Porque es justamente una política, termina llevando una política de financiamiento de las cajas de la seguridad social, que es un activo estratégico del Estado argentino. Claro. Ahora, con esto no hay discusión, Costa, digo, para el interbloque de Juntos por el Cambio, por ejemplo, que viene diciendo que la fórmula de ellos era mejor y que nunca perdían con la inflación. Datos indican que
evidentemente era mejor la fórmula que había impuesto el kirchnerismo en el año 2008, que había votado el kirchnerismo, perdón. Sí, por eso digo, es bastante. La realidad es que el planteo de la oposición y del bloque Juntos por el Cambio es más un planteo de tipo político, en el sentido de intentar desgastar o intentar generar o instalar, ¿no?, en la opinión pública de que se está planteando un ajuste a los jubilados. E incluso, te digo más, con algo casi hasta gracioso, si no fuera porque es un tema muy serio, que es que se quiere instalar de que es un requerimiento del Fondo Monetario, ¿no?, de cara a la negociación que se viene. La realidad es que el Fondo Monetario históricamente ha estado totalmente opuesto a que las jubilaciones se ajusten por recaudación y por salarios. Incluso en el 2016 lo dejó por escrito en una recomendación al entonces gobierno de Macri de que cambie las fórmulas de actualización de las jubilaciones por otra fórmula vinculada a la inflación, que fue finalmente lo que se hizo, Claro, porque consideraba que era más barata, ¿sí? Es claro. decir, que iba a implicar un ahorro en términos fiscal. Por eso digo, esta medida la verdad que no implica un ahorro en términos fiscal, sí implica avanzar un esquema de mayor sustentabilidad del sistema previsional, y en la medida que haya un crecimiento económico, crecimiento de la recaudación y crecimiento de los salarios, que obviamente es a lo que se está apostando, pueda también, no solo que los saberes jubilatorios recuperen lo perdido, sino que incluso puedan seguir incrementándose por encima de lo que es el costo de vida. Claro. La última pregunta, Costa, ¿es justo comparar en dólares? Digo, porque la jubilación mínima sobre fines de 2015 estaba en alrededor de 400 y pico de dólares y hoy la tenemos y ya desde 2019 en la mitad, $250, un poquito menos inclusive con la última devaluación. ¿Es justo esto o el desbarajuste justamente que hemos sufrido con el tipo de cambio en la Argentina ya hace que no sean variables que podamos tener en cuenta? No, a ver, en un punto sí, porque es la forma que uno tiene más simple, hay otras formas quizás más técnicas, pero es la forma más simple que tiene de comparar con el poder adquisitivo de otros países. Por supuesto que en términos de costo de vida, la caída no fue tan grande, ¿sí? Siempre las devaluaciones hacen que pasen esto, ¿no? También los salarios también en dólares están muy, muy bajos. En términos de costo de vida es menor, pero aún así, de nuevo, la caída de los saberes jubilatorios en términos de poder adquisitivo, o sea, olvidémonos incluso del dólar, también ha sido muy alta. En 2018-2019, 20 puntos. Este año 2020, la jubilación mínima recupera 5 puntos, por lo menos, en un contexto además muy difícil. Por eso creo que la apuesta en un punto del gobierno para el año que viene es recuperar la actividad económica, recuperar la recaudación, que los salarios le empiecen a ganar a la inflación, es un tema clave para reactivar el consumo, y de la mano de eso empezar entonces sí a actualizar las jubilaciones de acuerdo a este nuevo esquema más favorable a una actualización superior, ¿no?, a la inflación. Costa, le agradecemos por su tiempo, muy amable. Hasta luego, gracias. Chau, chau. Juan Pablo Costa del Centro de Economía Política Argentina, así arrancamos.